Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por estar en el canal. Una vez más, de los que estén conmigo, ya mucho tiempo sin verlos. En este momento vamos a iniciar un gameplay que se llama, bueno, un gameplay que ya habían visto muchos, pero tiene dos entregas. Así es, señores, es una entrega que se realizó el día de 2019, apenas se acaba de estrenar. Es Metro Exodus, con sus anteriores antecesores que vienen siendo Metro 2033 y Metro Last Night. Comenzamos este gameplay con este Metro, que lo esperaba con muchas ansias porque yo soy fanático de este juego. Es Metro Exodus, chicos, y vamos a iniciar con el juego, un poco de este nuevo material que nos está entregando por parte de Bethesda, y también nos entrega una nueva modalidad para el tipo de juego. Vamos a verificar qué tipo de cambios hubieron en el gameplay, en el transcurso de la aventura de este Let's Play que se llama Metro Exodus, chicos. Como pueden ver, hasta el momento yo veo que tiene buenas gráficas. Si sí se ve un poco alzada la cama porque ya no puse hoy tripié, de hecho lo cancelé porque no me dejaba ver la pantalla, y pues lo puse en una PC y pues listo ya. Vamos a iniciar con el juego, vamos a cortarle a este pequeño intro que acabo de hacer, y vamos a iniciar con una partida nueva. De hecho no he visto la historia iniciando, y me imagino que con base a la historia anteriores del Metro 2033 y Last Night, sigue siendo, o me imagino que debería seguir siendo Artyom nuestro protagonista. Dice normal, recomendado para jugadores que conocen los FPS. Tienes que prestar atención, tus suministros de munición y filtros se enfrentarán al combate con precisión. Precaución. He escuchado que han modificado muchas partes del juego. Bueno, la, ¿cómo se puede decir? No parte del juego, sino la movilidad, el disparo y la munición, y la dificultad también ha cambiado dependiendo al la cantidad de dificultad que tú le pongas manualmente, es claro. Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Ok. Bueno, es como un pre recuerdo de lo que pasaba en el 2033 y Last Night. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado. Chicos, hago caso. Ella tenía tiempo que quería jugar este Metro. De hecho, el tiempo porque estuve ausente en sus videos porque no me ha dado tiempo de subir videos o videoblogs, pero Metro Exodus no me lo compré, pero gracias a Game Pass nos permite jugar esos 100 juegos que están exclusivos en este store, y es chido. Por 139 pesos en un mes puedes jugar una cantidad de juegos muy grandes, y este me lo esperaba y lo pusieron en la planilla y tenía que sí o sí jugarlo, ya que la trilogía con este terminado ya estaría completado. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir. De 7.000 personas, 7.000 millones de personas día, en todo el mundo, solo 55.000. Tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del Metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. Vamos a cortarle ya el la corrupción se instauró en la relativa. Vamos a pasar ya el gameplay, ¿verdad? Sí. Y estoy tratando de llevar los videos a 1080, ¿verdad? Solo unos pocos. Pesando un poquillo. Wow, ¿por qué comenzamos en la superficie? O es mi idea, chicos, o es mis configuraciones de video que
Está muy oscuro. Creo que así lo odian. Yo veo muy oscuro el juego, la verdad. Yo me imagino en algunos trailers del juego de Metro Exodus. De hecho, no he visto ningún gameplay de Metro Exodus porque la verdad se me ha pasado. Hay varios juegos que son relacionados o son estrenos de 2019, perdón. Y pues ya los terminé, como el Wolfenstein, Neo Colossus, que la verdad me encantó, Tomb Raider Shadow. Bueno, sería mi tercera entrega en 2019 que por fin termino, me gusta. En esas entregas nuevas. Y me falta Resident Evil Remake y el Resident Evil 7, chicos, que los tengo en plan de sacar este mes que viene. Pues sí, vamos a seguir bajo las alcantarillas. El que en los trailers yo veía que era nueva práctica de juego, nueva modalidad y todo lo que mandaba, pues mencionaba que íbamos a estar bajo, íbamos a estar superficie también más tiempo y no tanto abajo, pero eso hay que ver primero. Ah, tengo un arma. Ok, ¿cuánto tengo? Tengo dos asquerosas balas. Venga, vamos. Escuché un ruido. Linterna. Ah, ya la prendí, mira, ya la prendí. Es que claro, mi flecha del lado izquierdo no funciona. Ah, rayos, ¿qué? Menú de equipo. ¿Qué es esta maíz? Ah, mira, todavía tengo el encendedor de bala. Ay, se me subió una cucaracha, Ah, no hace daño, no se preocupe. Ah, mira, podemos quemarte la araña. Hay un vigilante, eso es un vigilante. ¿Qué agarré? Ah, una cartuchera. Bueno, me parece perfecto. Once balas. ¿Por qué la música empezó a sonar así? Ok, aquí hay monstruos. Escucho risas. Ay, chinga tu madre. Me asusto ese pendejo.
No, no dispara bien, no dispara bien. Ay, ay, ay. Chinga tu culo. En serio. Quitar mucho. Ok. Como que está un poco más duro las mirillas y todo. Chinga tu culo. No los vi, no los vi. Se ponen muy groseros. Wow, son muchos. Por miro. Ya valí. Esa opción, no sabía. Personaje anteriores en anteriores entregas era. Efectivamente. ¡Qué demonios! ¡Está herido! ¿Quién está aquí? Están esperando. ¡Vamos! Aquí llegan los espartanos. Se ve que Artiom ha hecho otra de sus locas salidas a la superficie. Pobre chico. Dio un momento. Ahora a izquierda, ¿dónde? Por la plaza. Oye, Damir, ¿crees que el coronel sabe lo que Artiom ha estado haciendo aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo. Llamó por radio desde el ring. Dijo que vendría mañana. ¡Vosotros! ¡Dejadlo en paz! La maté yo con mi tirachinas. Deja que aprenda a defenderse solo. Sí, claro. ¿Cómo si no va a sobrevivir en el metro? ¡Buenos días, muchachos! Aguanta, Artiom. Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana. Artiom, ¿estás despierto? Tranquilo, el doctor dijo que te pondrás. Esta es la que se casó anteriormente en el último, creo. ¿Quieres matarme a disgustos? Pero me acuerdo que estaba embarazada. ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artiom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar. Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí?
Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. Coronel. Hola. Ahí está, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero... ¿Es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Papá, basta. La orden anda escasa de efectivos tras la batalla por el D6. Si tú te piras, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Yo te veo bien. Así que prepárate. La policía, yo me creo que era una ciudad famosa. Después, en metro. Creo que uno de esos asistimos ahí a hacer un desmauser. ¿No? Ven, tenemos que hablar. Iré a por el doctor. Artyom, por favor, prométeme que esta será la última vez. Te veré luego. Artyom, te salvamos en el último momento, pero la gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos si tú vuelves irradiado una y otra vez. ¿No te parece un poco injusto? Sí. Nos están negando la salvación. Seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vamos vez. Vamos a buscar algo. A ver, ¿qué hacemos con eso? Apagamos. Lectura. Ni yo. Es una pena que pasen tanto tiempo en la superficie. Vaya, te lo he repetido miles de veces. Tenéis que volver a la poli. Lo sea o no. Oh, no puedo creer lo que ven mis ojos. Me imagino ojos. Que es mi grupo Artyom, de rescate. Estás bien. Muévete. Nos has dado un buen susto, hermano. Artyom, ¿cómo estás, amigo? Veo que estás bien. Disculpen, caballeros, ahora hay que celebrarlo. Artyom. Unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista. Hablando de mujeres, Alios, ¿qué tal las enfermeras? Vuelves a ser el de siempre. No lo hago bien. Hermano. Bien, Artyom. Muy bien, pueden retirarse. Les concedo un par de horas, muchachos. ¡Sí! ¡Sí! Oh, es suficiente. Sí, lo sabía. Por eso os traje algo. No me he preguntado que mi personaje no habla. Por favor, no podemos acabar con una semana después de aguanta, quizás... Artyom. Vale, vale, vale. Artyom está buscando señales de algunas otras personas. ¿Y? ¿Más de lo mismo? Artyom. Lo único que oigo es el ruido del contador Heiger. Ah, sí. También están esas malditas cosas. Graznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿De qué sirven las fantasías? Vaya mujer, cuando encontremos la tierra silencioso y la playa, los vamos a dejar. Vamos a dejar ahogarse en... Ah, tengo un arma nueva. Cambia el filtro. Nos hemos demorado, es hora de cambiar los filtros. Muévete, no necesitamos... Ah, yo pensé que tenía un silenciador. No tiene silenciador. Papá me matará. Me equivoqué, no tengo silenciador. No se ve nada mal, recuerdo, se ve bien. Simona. ¿Has estado en esas ruinas? Voy. Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate que el resto del planeta. Thank you.
Harry debería regresar a la orden. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece? Gracias. Bueno, vamos a ver. Lo veo muy, muy oscuro. Vamos a ver. No, está muy oscuro. Oye, yo me acuerdo que a los cadáveres le podía quitar filtros, pero no sé si se puede acá todavía. No, mochila, no puedo prenderla entera. Respira como si que no tuviera oxígeno. Esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. La manada está aquí. ¿Convertimos este lugar en las termófilas o los dejamos pasar? Espera. Parece que ya no hay más. Me alegro de que no nos vieran. Era una manada grande. Tarda mi compañera mucho, 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 mucho. Yo estoy avanzando más rápido que ella. Normalmente, algún juego. Claro que sí. Demasiado alto. Artyom, ayúdame a subir ahí. ¡Mierda! ¡Vamos arriba! ¡Te tengo! No veo nada. Hay algo grande rugiendo. Al menos sonaba. Eso sí que es una ventisca. No veo nada. Tampoco oigo. Usemos la radio. Un tren. Oh, ¡acción! ¿Estás viendo esto? No son imaginaciones mías, ¿no? ¡Tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde?
mierda que hacemos, Artyom? ¿Le damos alcance? Mira, no, no los puedo matar. Son de los nuestros, de la orden. También están persiguiendo a Jesse. ¡Unámonos! Nos rescataron o nos secuestraron, creo. Pero uno de esos dos, porque pues, compañeros no eran. Deberíais haberlo comprobado, gilipollas. Artyom, menos mal. Son de la fuerza, no de la orden, gilipollas. Menudo golpe te han dado. Bueno, papá hará que lo pague. Oye, ¿cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? ¿Vuestra? Hablas como si tú no fueras de aquí. No lo somos. Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros. ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera. Vinimos aquí en busca del padre del chico. Partió a Moscú hace un año y jamás regresó. Pero después nos capturaron estos. ¿Quieres decir que hay vida fuera? ¿Por qué no iba a verla? Sí, hay muchos sitios malos y abundan las bestias, pero vamos tirando. Artyom llevaba razón. La gente vive aquí fuera. No lo sabíamos. Creíamos que éramos los únicos supervivientes. Dios, se lo contaremos a todo el metro. Es un secreto, pero yo creo que el tren o la información de que las personas hay gente viva todavía es información clasificada, creo. ¿Cómo puede haber sufrido dos balazos? ¿Es la radiación o es el aire que lo está afectando? Creo que nos vamos a infiltrar donde está la estación del tren. O vamos a tener que rescatar a Hannah. O creo que nos vamos a ir otra vez al subterráneo. Los malditos vigilantes han entrado.
Los operarios están acabados. No apartes el arma de la abertura. Si el cuarto va fuerte, ¡atención! La plataforma se está accionando. Escúchame, si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale? ¿Animales? ¿Cómo pueden? ¿Qué puedo hacer? ¿Un mutante? ¿Vigilante? ¿Un humano? ¿Cómo has...? Oh, Dios mío. Y sí, veo que está muy brilloso. ¡Vivo! Has venido a por ella. Se veía muy brilloso la... el video, ¿verdad? Se ve que estaba brilloso. Por fin, seré de utilidad. Vale, llevaron a la chica ante el jefe de la base para interrogarla. Ok, me parece perfecto. No, vamos a tener que abrir todos los... Hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. Vámonos, no te precipites. Si te ven, estamos acabados. Espera. Será mejor que evites las luces. Hagamos esto. Ve hasta el cuadro eléctrico y desconéctalo mientras yo los distraigo. Ok, ahora, bueno, se ve muy oscuro. Que si puedo matarlo, conseguir. ¿Has vuelto a saber algo de los trabajadores que enviaron a reparar? Ah, Yermak. Sí, Jafet. Gracias.
idiotas! ¡Estamos en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¡Un inhibidor de radio de banda ancha universal! ¿Qué? Impide que Moscú oiga a alguien y que ellos nos oigan a nosotros. Iniciando cierre de emergencia. ¡Mierda! ¡Ya cae! ¿Has oído eso, Artyom? Lo dejaron ahí, tirado. Hay que irse antes de buena que onda. Se recupere. ¡Guardias! Claro que sí, jefe. Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. Aquí, deprisa. ¡Vamos! Se abrirá fuego de inmediato contra toda la zona no autorizada. Ingeniero del tren, corred ya. Llegad hasta el hangar y si Dios quiere, os sacaré. Me conocen, llegaré. ¿Por qué nos ayudas, Andrei Ivanovich? Ese pedo no me sonó muy seguro de que vamos a volver. Creo que te lo contaré luego. Espero. Cuidado. Artyom, veo al enemigo. Dame impulso. Apenas veo nada con esta ventisca. No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom. Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia. Si tampoco enciendas la linterna, podrían verte. Artyom, vienen dos. Te cubriré desde arriba. Ok. ¿Esto de estar ocultándose es nuevo? ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Habrá causado problemas esa torre? Ni idea, la verdad. Quizá la han ayudado. Malditos espías, siguen buscándonos. ¿Una vieja arpía y un puto adolescente? Menudo padre. ¿Alguien ha comprobado los generadores? ¿Quién está de tu lado? Ok, eso no es allá. Oh, ok, solo me queda una bala. Atención, el enemigo ha atacado el centro de mando. Suponemos que los atacantes siguen cerca de la base. Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada. Queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso. Atención, el sistema inhibidor vuelve a estar operativo. Casi has llegado al hangar. A partir de aquí es pan comido. Soy todo un espía. Un buen trabajo, Artyom. Estamos dentro.
encontrar a Yermak. Grupo D, vuelvan a la sala del generador. Charlaremos largo y tendido sobre esto de saltarse las normas. Sí, esto me gusta. Espero que no les dé por hacer algo ahora. No engañas a nadie con esa lata. ¡Sal y ríndete! ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Estás bien? Estoy bien. Modo furtivo, señores. Modo furtivo. Bien. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar lista. Tú sube allí y acciona la plataforma giratoria. ¡Arriba, enemigo!
qué pasó aquí. En el anterior Slack metros no había. Dispara a estos dos. En cuanto al ingeniero... ¿Qué significa dispara a estos dos? Que son los que te vas a contestar, soldado. Tú, el coronel te va a cantar las 40. Coronel, señor, tenemos un problema. ¡Ana! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Ana! ¡Qué demonios! ¿Qué estáis haciendo aquí? Menuda suerte. Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos. Bien, escúchenme. ¡Silencio! No puedo creerlo. ¡No puede! ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis ellos... aquí? Ah, ¡no importa! ¡No tenéis idea de dónde os habéis metido! ¡No tenemos alternativa! ¡La Hansa no puede dejarlo pasar! ¡No los me digas! ¡No lo permitirán! ¡No! ¡No pienso callarme! ¿Para qué es ese inimigo? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¡Allí, en la bomba, hay gente de otras ciudades, muertos! ¡Silencio, todo ellos, el mundo! ¡Mujeres, niños! ¡Se lo contaré más tarde! ¡Todo! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta el kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! ¡Pero démonos prisa! ¡Han llamado ya al crucero! ¡Caballeros! Artyom y Ana han cometido un gran error y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados, así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. Comandante, mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía, ni lo sabes. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! Artyom, Ana, son de los nuestros. La orden no abandona a nadie. ¿Quién lo hará? ¡Espartanos! ¡Lancen a estos por la borda y a toda máquina! Ven conmigo, Artyom. Tomemos el aire. ¿Quién le diría que los chicos nos apoyaran? Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el metro, creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas. Pero rodearon Moscú con esos dimos cuenta. ¡Qué astutos! Ok, acá descubrí que Moscú y pues la vida en el mundo sigue en curso, solo ellos estaban encerrados nada más. Mientras tú recibías radiación en la superficie, mi padre seguía mintiéndote aquí, a mí, al... Eso solo ha sido una advertencia. Si no obedecen, dispararemos a matar. ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¿Qué culpa tiene él? Tú lo sabías todo y no dijiste nada. ¡Mierda! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguño! ¡Pero es cierto! ¡De que los frenos no están en buen estado! ¡Lleva que empiece a frenar! ¡Que crean que nos estamos mintiendo! ¡Ah! Sí, ¡por fin sentido común! ¡Bien! ¡Reduzcan hasta parar! Las granadas no rayarán ni la pintura, así que... ¿Qué tal desde el interior sin explosivos? A menos que los pongamos todos en su caldera. ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! Yo nombraré a los voluntarios. ¡Artyom! ¿Por qué, Artyom? Porque él lo tengo todo y será mejor que haga. Artyom, salta en cuanto reduzcamos la velocidad. Yo lo distraeré mientras tanto. ¿Eres tú, Jacob? Sí, corta el rollo, Miller. No hay ningún sitio a donde ir. Nunca habéis estado aquí fuera. Nosotros sí. No pensábamos alejarnos, solo salir.
huir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa. Y habéis abierto fuego. ¿Nos dejaréis pasar si paramos?